Venga, vamos terminando. Las Pironias, Batseba, Titonis y Cecilia. Deciros que he sido conservador en los nombres porque hay cambios últimamente y os van a hacer un lío, ¿vale? Entonces prefiero que lo aprendáis así y ya luego cuando tengáis ese extra de conocimiento digáis, vale, ahora ha habido un cambio, ahora esto se llama Maniola o como sea, ¿vale? Pironia Batseba, Titonius y Cecilia. La Batseba es inconfundible porque tiene una mancha color blanco, color hueso en el ala posterior. Y entonces, o en vuelo o posada, esa mancha va a aparecer siempre, ¿vale? El problema puede venir cuando tengamos estas dos especies, que son bastante parecidas, aunque aquí en colección se ven bastante bien que no. Para ayudaros, truco de libro, pues sería la mancha esta blanca. Llega bien, se ramifica aquí, se deja un punto en el medio y baja. Y la mancha está blanca, pues aquí queda cortada por el punto y continúa hasta aquí, ¿vale? Entonces, estos puntos blanquitos y este color amarillento del ala es de Titonus. Mientras que este color así ceniza es de Cecilia. A nivel de hábitat, Cecilia está en sitios más secos. Y Titonus en sitios más húmedos, ¿vale? Podéis verlo en el mapa, claramente. Batseba quedaría como en el medio de las condiciones. Todos comen Brachypodium, comen las mismas especies prácticamente. Pero bueno, pues se ve que Titonus está más asociada a unas áreas más húmedas. Y fijaros en Cecilia, pues muy presente en Extremadura. Esto es valle, esto no son montañas aquí, entonces se nota que las condiciones que soporta son más termófilas. Bueno, estas, a diferencia de las pironias, fijaros, tenemos un punto en el ala anterior, volvamos a las pironias, dos puntos, no se ve muy bien en estas fotos, dos puntos blancos, dos puntos, dos puntos, dos puntos, y ahora tenemos un punto. Un punto, entonces ya podemos separar coenoninfas de pironias, eso era en la charla 1, pero bueno, lo vuelvo a recordar. Y estas especies las vamos a encontrar en herbazales a patadas, muchísimas, ¿vale? Con suerte, muchísimas Pamphylus seguro y de las otras también. Bueno, veis que son algo diferentes, a pesar de tener esos colores marrones y naranjas, típicos Satyrinho. Tienen una serie de puntos o unas manchas blancas que las va a diferenciar. Fotos que tengo yo por aquí. Entonces, la más básica o el diseño menos, digamos, menos barroco es el de la coenoninfa Pamphylus. Un ala posterior con muy poca ornamentación, poco diseño. A veces tienen aquí unos puntos plateados, ocasionalmente, pero no hay ningún tipo de punto muy contrastado, ¿vale? Esto ya se va complicando cuando vamos metiendo otras especies. Arcania, tenemos una serie de puntos, esto es variable, y tiene una mancha blanca, ¿vale? En Glycerion también tenemos una serie de puntos y esta mancha blanca puede ser más o menos grande. Y en Dorus también, puntos y mancha blanca. Entonces, ahora hay que pensar en la configuración de esos puntos para poder separarlos bien. En el caso de Arcania, estos dos puntos, o estos tres puntos están alineados, forman una línea recta. ¿De acuerdo? Estos dos puntos forman una línea recta. Y esto es muy diferente de lo que pasa en Glycerion, que los círculos, los puntitos, tienen un patrón semicircular, no tienen ninguna línea recta ni nada. ¿Vale? Fijaros que aquí este patrón semicircular no existiría. En el caso de Dorus, el patrón de Glycerion, los puntos entrarían dentro del ala y se situarían en el medio y por tanto tendrían un patrón muy diferente al resto, ¿no? En el que el tercer y cuarto punto quedarían dentro del ala, en el medio del ala prácticamente, en vez de en el área submarginal, en el área marginal, muy lejos del borde del ala. Entonces, esto nos va a permitir separar las especies. ¿Por qué? Porque no nos podemos fijar en la morfología de la mancha blanca. Esto es súper variable y nos va a dar engaño. Lo importante es cómo se distribuyen esos puntos. Línea recta, semicírculo o un patrón de dos y tres separados. La distribución con Anifa Pamphylus
prácticamente en cualquier dehesa está. Y ya el resto me resulta, a ver, vale, Dorus, podríamos pensar en una cosa más tipo calizas, ¿vale? Muy presente aquí en Alicante, por ejemplo, pero no inunda tanto como lo hace aquí con el Enzapánfilus. Y las otras dos son claramente norteñas, tercio norte, y cuando bajan un poquito hasta esta zona de Ibérico Sistema Central, lo hacen en zonas de montaña. ¿Vale? O sea, que les gusta la humedad. En Sierra de Guadarrama, donde tengo experiencia, por ejemplo, tienes que subirte ahí a la sierra y entonces la Cononinfa Pamphylus es sustituida por la Cononinfa Arcani. ¿Vale? Una vez que hay helechos, por ejemplo, es uno de los determinantes, aparece ya la Arcani. Pues hasta aquí. Hasta aquí llegamos, con un poquito de retraso, disculpad. Pero es el momento de aclarar estas dudas. ¿Cómo tenéis la cabeza? Porque... Como un bombo, ¿no? Comenta Rafael, Coenoninfa dorus en Córdoba, creo que se alimenta de Brachypodium retusum y esta planta está asociada a terrenos calizos. Vale, fenomenal. Pues me confirmas la regla, ¿no? Además se ve bien, es ahora cuando veáis los mapas siempre de las distribuciones vais a ver, oye, pues parece que usa plantas que están limitadas por el tipo de litología, ¿no? Tipo de roca. Y eso va a pasar mucho. Sí, al final es una combinación de factores, ¿no? Raúl comenta si daría tiempo de un vistazo rápido a ver maniola y pone fele. Entonces, tenemos especies que por el lado ventral son muy parecidas, pero que luego, cuando las coges, las intentas identificar, ¿no?, de una manera más próxima, porque es como hay que hacerlo para estas especies, parece complicado. No es complicado cuando tenemos hembras. Cuando tenemos hembras, las hembras de Iponefele tienen dos puntos y la hembra de Jurtina solo tiene uno. Entonces, ya nos libramos, ¿vale? El problema va a venir con los machos. Los machos van a ser muy parecidos a los de Jurtina. Y entonces hay que fijarse en estos circulitos que tengo aquí, que son las androconias. Acordaros que ya he nombrado las androconias en Arginispacia. Pues estas androconias, estas escamas adaptadas, especializadas, tienen una forma diferente en estas tres especies. Fijaros qué finita, qué elegante es la androconia de Licaón. Súper finita. De hecho, se pueden ver hasta las venas. Cuando tienes un bicho cerca lo puedes ver muy bien. Se ven hasta las venas estas. Muy finita. A un nivel intermedio tenemos la androconia de Lupina, muy patente, muy oscura, ¿vale? Son otras escamas, son muy diferentes. Y luego el desarrollo ya mayor, incluso no es tan definido. Ves que aquí esto está totalmente definido con respecto a las escamas del resto del ala. Se ve lo que es androconia y lo que no. Pues esto va a ocurrir en maniola. No sabes dónde comienza y dónde termina la androconia. Más o menos sí se ve, ¿no? Pero es un nivel de desarrollo mucho más grande. Entonces, si nos fijamos en la androconia, podemos separar bien las tres especies. Cuando tengamos hembras, para separar las dos especies de Iponofeles, hay que mirar esta zona, ¿vale? La zona basal o discal, que aquí es anaranjada y aquí es marrón. ¿Vale? Independientemente del color de esta zona marginal, la zona basal discal es naranja o marrón. Y con eso lo sacáis. 100%. Todo esto es se quedaría en nada si luego no vais al campo y realmente veis un bicho y confirmáis. Ahí es cuando el conocimiento ya se asienta. Claro, yo creo que es lo más útil, ¿no? Porque verla en el campo. Claro, en cuanto la veáis, en cuanto leáis un libro o veáis una foto en Facebook, oh, es esta, lo leí el otro día, ¿no? No, hay que verla en campo. Los detalles del anverso de maniola y ponecele, a ver, si capturas el animal, probablemente sea más fácil ver esos detalles del anverso. Pero bueno, y luego ciertos comportamientos que os van a ayudar a separar
Bueno, pues no, las arginis son grandes voladoras, planean bastante, otros bichos no lo hacen así. No sé, las hiparquias casi siempre se apoyan en troncos, nunca se apoyan en el suelo. Bueno, hay cosas así, que son detallitos que ya rápidamente, con experiencia, puedes decir, vale, está a 50 metros, pero sé que es un hiparquio. Sí, la gente, a ver, las personas que realizan un seguimiento, un transecto, ¿no? Y que visitan muchas veces pues una determinada zona y conocen las especies que hay en esa zona, bueno, pues llegan a detectar hasta incluso diferencias en el comportamiento y por esas diferencias llegas a la conclusión de que es una especie u otra. Después de la charla hay que coger un libro, hay que coger una guía, hay que ir al campo, hay que entrar en diferentes grupos de Facebook, que es muy, muy bueno porque la gente pone fotos de zonas muy diferentes a la tuya, por ejemplo, y se puede aprender. Sí.